Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario número 17, Rostros y Cabezas 2, y yo soy Jektoons. La música que escuchan es de Orsalí, Señor Frederick, y este viernes decidí intentar hacer algo un poco diferente. Como se podrán dar cuenta, no estoy... Vaya, estoy básicamente una vez más hablando mientras grabo, en lugar de grabar... en lugar de hablar encima del video ya grabado. Entonces, una cosa que decidí hacer esta vez fue hacer iteraciones de dibujos a partir de una fotografía. En este caso es Riga Old Man de Liber. Hay links en la descripción a los archivos originales. E ir comentando cuál fue mi proceso, más o menos en cada una. Estoy cambiando un poco el formato, mencioné hace un par de semanas en mi blog, que por cierto, jektoons.net, si quieren checar ahí lo que pongo. Subo entradas prácticamente diario y hablo de varios temas. Pongo algunas reflexiones también sobre dibujan diario mismo. En fin, lo que estaba pensando hacer para esta ocasión, y tal vez por los siguientes videos seguir probando, es como ir viendo diferentes iteraciones de mis de dibujos basados en una fotografía, en este caso de esta. Y el primer intento que tuve fue este dibujo espantoso. Vaya que hasta le puse ahí que decía, güey, ¿qué me pasó? Básicamente parece que alguien lo arrolló al pobre hombre. Quiero comentar cuál fue el proceso con cada uno de estos dibujos y cuáles creo que son las cosas que hice mal y lo que tal vez podría mejorar, muy al estilo de lo que hago en los dominicales. Y voy a redactar esto, voy a estar hablando de esto por 5 o 6 minutos y de las dos imágenes, de las dos primeras imágenes, y después voy a mostrar la tercera imagen, que es una pintura, y voy a poner el proceso de la pintura acelerado al final del video, para que vean cómo fue que quedó, cómo fue que llegué a ese resultado, y voy a ir comentando por encima del video acelerado de la pintura. Espero que se entienda eso. En fin, lo que hice primero fue con esta primera versión fue intentar hacer como la estructura de la cabeza, ¿no? Y entonces empecé a dibujar la nariz, empecé a hacer como todo ese toda esa faramalla, teniendo aquí la foto de referencia al lado. Y cuando lo dibujé la primera vez dije, pues no quedó tan mal, pero luego cerré los ojos, me volteé y dije, ay güey, sí está muy feo. No me encantó cómo quedó. Creo que no puse atención, por ejemplo, a la distancia entre ciertas partes de la cara. La barbilla pues está como derritiéndose casi. Creo que lo único rescatable de esta primera iteración de este dibujo es la oreja y la nariz. Lo demás, horrible. ¡Ay! la segunda... iteración parece que tiene lentes. Me gustó más, me gustó mucho. Aquí puse lo que me gustó mucho cómo me quedó el bigote, me gustó mucho cómo me quedaron los ojos y me agradó bastante la nariz. La oreja de nuevo creo que me quedó bien. La línea del pelo me quedó también bastante definida. Se puede ver exactamente en dónde está. Y se parece bastante pues a la línea del pelo del señor este, ¿no? Y voy a poner esta para acá arriba. Y también creo que quedó un poco mejor como la profundidad con el cuello, el cuello de la camisa, etc. Sin embargo, hay muchas cosas que veo que están mal. Creo que, por ejemplo, la distancia... Tienes aquí el ojo de este señor de Riga. Creo que es en algún país Hay una novela que se llama Los perros de Riga, creo que sí, de Henning Mankell.
tienes el ojo y lo que estaba intentando entender era como el costado de la cabeza. Aquí, de esta manera. Y creo que eso fue lo que me falló acá. No se ve... No hay como una distinción precisa de dónde están los bordes, ¿no? De la cara. Y eso fue lo que creo que no me quedó tan bien. También creo que está muy larga la cabeza. Y para mi tercer intento, este fue esta, que creo que se parece un poco más, pero los tres otra vez parecen como tres individuos diferentes, basados en una sola persona. Y esta creo que la cabeza quedó muy corta, ¿no? O sea, creo que está como aplastada. Y aunque me gustó mucho más cómo me quedó la distancia entre la oreja y el ojo, por ejemplo, me gustó mucho cómo me quedó la nariz, incluso los labios y el bigote me gustaron, pero el retrato no se parece, ¿no? Y bueno, este fue el primer dibujo que hice. Y después, el segundo que hice fue el de esta señora, que se titula... La fotografía se titula Compañía de Vagón y es de Arcángel. Y el primer intento de dibujar esto fue... intenté no hacer nada de estructura adentro, entonces me fui como con el perfil primero y empecé a dibujar. Y me sentí muy seguro, por ejemplo, con porque está muy claro cómo está el perfil de la señora. Y me sentí muy seguro con el perfil acá, con el ojo y todo. Pero ya entrando un poco más en su rostro, esta parte de acá, me sentí menos seguro. Por eso está todo como como suavecito dibujado, ¿no? No quedó tan bien. Y me gustó también cómo me quedaron los labios. Creo que de las tres versiones que hice, creo que fue como la que la tiene un poquito más a la expresión. Esta se parece un poco más, pero al mismo tiempo también parece como una señora diferente. Aquí parece que tiene miedo. Y creo que es por cómo le dibujé las cejas y los ojos. La segunda versión me gustó más. Me gustó más cómo me quedó nariz. Me gustó cómo me quedaron las arrugas de la quijada. Y me agradó bastante... Pues en general también el perfil, me gustó mucho cómo me quedó. Los labios también me gustaron cómo quedaron, pero lo que noto es que en ninguna de las tres conseguí un resultado similar a la expresión que tiene, que es más como expresión, una severidad tranquila, es como lo interpreto. Tampoco supe bien cómo interpretar el pómulo y la piel que está como colgando acá, ¿no? Y lo intenté hacer acá, pero no me quedó tan bien. Creo que lo ideal habría sido un punto intermedio entre estas dos versiones. Habría sido el resultado adecuado para que me quedara bien el retrato. Pero del tercero me gustó mucho cómo hice el pelo. Me gustó mucho la frente, creo que está mucho mejor delineada. También creo que con el tercero está muy angosta la cabeza. Creo que debería haber hecho esto un poco más ancho. Y en fin, es el dibujo 2. Y del 3, el 3 es una pintura basada en esta fotografía que se llama Premi de Naso, Sonrisa Médica, de Suki Web. Y ahorita voy a empezar a hacer el... voy a mostrarles la pintura acelerada, pero cómo me quedó la pintura fue... Se parece un poco a Cepillín y me dio mucha risa. Pero sí, ahora el último minuto y medio del video va a ser yo hablando encima de la pintura acelerada. Así que vamos allá. Y pues bueno, lo que hice fue comenzar utilizando esta fotografía que, como mencioné, es Premi de Nasos, Sonrisa Médica, de Suki Web, que es como una organización tipo lo que hacía Patch Adams, de ponerse la nariz roja y ser doctores payaso para los niños. Y lo que hice fue tomar como dos tonalidades de gris para intentar definir las formas
que puedo ver en la pintura. De entrada, lo que estoy viendo, por ejemplo, aquí fue que uno de mis errores fue no haber realizado muy bien la inclinación de la cabeza hacia adelante, que fue una de las cosas que observé de la pintura final que no me gustó. Y lo que hice fue intentar definir con dos tonos los diferentes elementos, la ropa, la nariz y todo, y después me desesperé un poco porque no me estaba quedando como quería. Entonces empecé ya de plano a pintar encima de esa base que había hecho con los colores tomados de la, de la fotografía misma. Y empecé entonces a hacer sombras, empecé a hacer el pelo, empecé a hacer la nariz y todo esto con pensando más en como pozos de color que en líneas en sí, que es una cosa que estaba escuchando a Cynix Design, una liga a su canal en la descripción, mencionar en uno de sus videos que la pintura no es pensar en líneas sino en formas. Y es algo que quiero tener un poco más en mente cuando dibuje, bueno, cuando pinte. Y según yo me estaba quedando bien padre, pero creo que fue como el asunto de las sombras y el asunto de las luces y la inclinación de la cabeza que hizo que pareciera un poco más, vaya, que no se pareciera tanto al modelo, a la fotografía que tomé de base, pero bueno. Así fue como me quedó. Pueden ver los resultados finales de todos los dibujos en mi sitio web, jacktones.net, en mi página de Ko-fi, Twitter, Instagram, y díganme qué les parece este nuevo formato. Voy a estar como cambiándolo un poco mientras lo estoy entendiendo, conforme voy avanzando, y yo espero poder tener algo un poco más definido para la semana que entra. Muchísimas gracias por estar y los veré mañana con otro sábado variado.